Bueno, ongi etorriak denei, sortuko bosgarren nazio konferentzia honetara. Ze pena ez aizuela ikusten aurpegirik. Bueno, ni Idoia Zengotita Bengoa nauzue, Iratzar Fundazioko kidea. Eta irekiera denez gaurkoa, ohar batzuk helaraztea gustatuko litzaidake. Batetik, bi egunetako egitarau betea aurretik, gaur atxaldean solasaldiak izango ditugu, bihar nazio batzarra izango dugu, eta atxaldean tailerrak, baina tartean ere izango dugu bazkaria, topa, monologo bat, eta gauean, nere herrian esaten den bezala, aldabenak aldabena egiteko aukera ere bai. Laugune ezberdinetan banatuko gara, hau kulturretxea izango da, eta herri eskola ere bai, hor solasaldi eta tailerrak izango dira batez ere, frontoian nazio batzarra eta bastaria izango ditugu, eta udaletxean egongo da lo egiteko aukera. Honekin batera, lo lekua eta dutxatzeko aukera egongo dela, esan genizuen mezuan, dutxak 8-9 egongo dira, eta lo lekua 9 itxi beharko dugu, beraz, nahiko goiz ibili beharko gara. Hau esan da, seguraski gaur eta bihar gehien errepikatuko dugun hitza izango da beroarena, badakigu bero hitzela egingo duela, eta prestatu gara pixka bat horretarako, ura dago nahi beste, kide batzuk ere egongo dira arreta bereziaz gai honi dagokionez, eta hitzaletan antolatu dugu egingo dugun guztia. Azkenik, ba, bihar goizean gosaria ere egongo da, eta bueno, norbait COVID-19arekin baldin badago, badakizuen bezala, ba, musukoarekin ibili, eta besterik gabe, ba, gozatzea dagokigu. Ba, udako konferentzia honetan, lehengoa izango da, hau, nazio konferentziaren lehengoa, errigaia adostu genuenetik, eta diseinatu nahi izan dugu modu berezi batean. Ostirala arratsaldea gordena izan ditugu solasaldietarako, horretarako Iratzar Fundazioan diseinatzen ibili ginen solasaldi ezberdinak. Nahi genuena zen batez ere errigaian adostutakoa garatzeko, nolabaiteko begirada kritikoa landu, gogoeta teoriko eta praktikoa jaso, eta hori egin alizateko pentsatu genuena zen. Gonbidatu bereziak gonbidatzeko momentu ona izan daiteke, eta gai bereziak ere ikutzeko momentu ona izan daiteke. Horregaitik ikusiko zenuten gaur atzaldean izango dugula orain lehengo solasaldi zentral bat, eta gero solasaldi ezberdinak planteatu ditugu, baina paraleloan izango direnak, bata edo beste bat aukeratu beharko dituzue. Gaiak, batetik izango da munduari so, edo gaur egun munduan gertatzen ari denaren inguruko solasaldi bat, errepliegeari buruzko solasaldi bat, edo tentsio kontserbadorei buruzko solasaldi bat ere egongo da, naziogintzarena izango da beste bat, eta azkena, zibilizazio krisian galderari erantzuten saiatuko dena. Hau esan da, orain bai solasaldi zentrala izango dugu, solasaldi zentralari izenburu edo txapel oso orokorra jarri diogu, gure garaiak ulertzeko gakoak izango da. Gure kide batek, bueno, datorren igandean argitaratuko dugun artikuluan, esaten du, greziar mitologian badagoela jainko bat, Kronos deitzen dena, eta jainko horrek dena jaten duela. Bere burua ez ezik beste guztia jaten ibiltzen dela. Eta berak esaten du, edo galdetuko digu, ea ez ote gabiltzan gu ere logika berdinarekin dena jaten. Eta titulua dauka justo axolari gabe. Ba, hartu dugu ideia hori, eta gaurre landuko dugun gaia zentral bezala, eta nola baiteko protagonismoa eman nahi izan dioguna da, gure oinarriak mugiarazten dituen gai bat, eta da begirada ekosozialarena. Aztertuko dugu begirada horretatik bai bizigaren mundua zertan den eta zer gertatzen ari den, baina baita ere beste mundu baterako aukerak baote datozen edo baote ditugun, eta baita ere mundu horretan eta gaur daukagunaren arteko trantsizioan zer egin dezakegun.
Hau dena, egingo dugu bai begirada kritikotik, bai beste arnaz luze batetik, sakonera edo erroetara joaten saiatuko gara, baina batez ere, eta gonbidatuak bere liburuan aipatzen duen bezala, abiatuko gara bai estapen batetatik katastrofea posible den aukeretarik bat da, baina katastrofismoa esaten du amore ematea da politikoki. Eta gu, eraldaketa sozial eta politikoan ari garenok, ba, ezin dugu amore politikoki eman, beraz, sakonduko dugu zer egin dezakegunaren inguruan ere bai. Hau esan da, gure gonbidatu berezia gaurkoa, Emilio Santiago Muino duzue, gazteleraz egingo dut hemendik aurrera, eta solasaldia bera gazteleraz izango da, bere hizkuntza hori delako eta hala egingo dugu. Bera, bueno, bere kurrikuluma eman digu eta bai akademia militante eta instituzio eta politikan aritua da, irakurri egingo dut, ze nahiko kurrikulum luzea dauka. Decía Emilio que tienes un currículum muy extenso, eres doctor en antropología social y científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en una plaza de antropología climática. Sí. Activista ecosocial también en el Instituto de Transición Rompe el Círculo de Móstoles y autor de algunos libros, Batzuko hor daude, ¿Qué hacer en caso de incendio o Ruta sin mapa? También fuiste director técnico de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Móstoles durante 3 años y asesor en temas climáticos y de transición ecológica de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Ongi etorri, bienvenido. Es que ricasco, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Decía en la presentación que hemos titulado la charla de ahora Claves para entender el mundo y en uno de tus libros empiezas con una afirmación, nuestra casa está en llamas o nuestra casa en llamas. Te queríamos preguntar qué está pasando en el mundo o nuestra casa en común desde una perspectiva ecosocial y sobre todo qué es lo que nos ha traído hasta este punto o hasta aquí. Habla sobre no es el planeta, es la civilización. Pues entonces, ¿cuáles son las razones de fondo o la manera de ver o estar en el mundo que tenemos? Y un spoiler, es el capitalismo. que nos ha traído hasta aquí, cuáles son esas razones y dónde nos encontramos. Vale, la frase de nuestra casa está en llamas es de Greta, por situar, ¿no? Pero muy brevemente, por intentar hacer una panorámica de dónde estamos y realmente hacernos cargo de un momento muy excepcional, estamos enfrentando una realidad que es profundamente novedosa en 2 sentidos. Hemos sobrepasado con mucho los límites planetarios. Hace más de 40 años que los hemos sobrepasado. La capacidad de carga de la Tierra se superó en 1980. Por supuesto, esto se ha repartido de un modo extremadamente desigual, pero es una circunstancia histórica radicalmente nueva. Y al mismo tiempo nos hemos convertido en la más influyente y la más excedida fuerza planetaria, más que la tectónica de placas, más que la erosión. Y esto significa que influimos en todos y cada uno de los procesos socionaturales, pero paradójicamente no tenemos control sobre ninguno. Bueno, la cuestión climática es la más evidente y la que más está encarnando nuestras experiencias cotidianas y basta sentir el calor de hoy, pero no es solo una cuestión de cambio climático, es también una cuestión de agotamiento de recursos naturales, de destrucción de biodiversidad, de alteración de los grandes ciclos biogeoquímicos, de procesos de contaminación que están teniendo afecciones muy graves en la salud pública. El caso es que estamos como atrapados en una suerte de efecto boomerang que va a marcar toda nuestra época, que va a marcar el siglo XXI. O sea, esto nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Aunque dejásemos de emitir emisiones hoy en una revolución la más radical posible, el planeta seguiría calentándose medio siglo por la propia inercia del sistema climático. Y como dice Naomi Klein, que lo cambia todo, ¿no? Yo creo que es bueno intentar partir, aunque sea difícil pensarlo, de que ya no vivimos en el mundo de nuestros padres, aunque estemos pensando con las categorías del mundo de nuestros padres. Y esto exige pues, un cierto ajuste. De alguna manera, esto es lo que el concepto de antropoceno intenta sintetizar, pero esto es un concepto muy problemático, porque diluye las responsabilidades en el conjunto de la especie humana de algo que tiene unas responsabilidades muy circunscritas, tanto espacial como temporalmente. Efectos climáticos no somos todos igual de responsables, ¿no?
Piketty popularizó un dato que es muy célebre por su brutal simetría y por el nivel de violencia que esconde, y es que el 10% más rico de la humanidad emite el 50% de las emisiones y el 50% más pobre el 10% de las emisiones, ¿no? Y las implicaciones de todo esto, antes de pasar a cómo hemos llegado hasta aquí, también a como un bosquejo breve, en primer lugar tenemos que enfrentar la posibilidad de la catástrofe. No hay que ser catastrofistas porque eso es una posibilidad, no es un destino, pero sí que existe una posibilidad que podemos pensar en términos como de colapso del sistema socioeconómico o quizás más probablemente en términos de un profundo regreso, una profunda regresión de algunos de los logros emancipadores más importantes de la modernidad. De algún modo, el esquema progresista se ha roto. Y esto yo creo que es un cambio significativo. El futuro ya no genera esperanza, como generó a lo largo del siglo XIX y XX, genera temor. Y nos han situado una cuenta atrás que políticamente pues, es complicado gestionar. Al mismo tiempo, otra consecuencia es que la saturación ecológica del mundo se convierte en una saturación social del mundo, ¿no? La vida social se congestiona. Y esto tiene implicaciones en muchos ámbitos. En lo económico vuelve el crecimiento económico cada vez más oneroso, ¿no? Es el famoso fin de la naturaleza barata, que diría Jason Moore. En lo político los conflictos se exacerban. En lo social cunde el miedo a la exclusión social. Y en lo imaginario sufrimos pues, esa especie de cancelación del futuro que habla Fischer, ¿no? De que nos es cada vez más difícil imaginar un mañana mejor. También como implicación destacar que la vieja normalidad se ha terminado, de esos parámetros de estabilidad a los que nos habíamos acostumbrado después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya no van a volver. Y que por tanto tenemos que enfrentar las próximas décadas sabiendo que vamos hacia un horizonte de turbulencias y de inestabilidades estructurales, que insisto, no tienen por qué derivar en algo así como un colapso, pero sí asumir que vamos a tener épocas complicadas. Y también es importante destacar, especialmente en el ámbito de la izquierda transformadora y del marxismo, y esto quizás es muy teórico, pero tiene implicaciones importantes, que la hipótesis de la abundancia material, que ha sido un pilar lógico fundamental de todas las ideas emancipadoras y revolucionarias de los dos últimos siglos, ha quedado refutada. Tenemos que pensar la emancipación social, descartando de la ecuación una hipótesis de que correrán a grandes chorros la riqueza material, que diría Marx en la crítica del programa de Gotha. Y esto tiene algo así como unas implicaciones que nos obligan un poco, no sé si a rebajar, pero sí al menos a modular de otra manera nuestras expectativas más utópicas de transformación social. Creo que todo esto, de alguna manera, por resumirlo mucho, nos obliga a reordenar el mapa político. Este reordenamiento aún lo estamos balbuceando, ni yo ni nadie creo que tenga como un esquema claro, pero es fácil entender que se están delimitando dos posiciones morales y políticas antagónicas. En una, intensificaríamos las dinámicas depredatorias en pos de acaparar espacio ecológico para excluir a otros, incluso para exterminar a otros pueblos, a otras generaciones, a otras especies. Y en otro polo, intensificaríamos las dinámicas cooperativas en pos de una transformación que también tiene que afectar a muchos de los modos de vida que incluso las clases populares de Occidente y las clases medias de países emergentes hemos considerado como normal. Respecto a cómo hemos llegado hasta este punto, es obligatorio hablar de las dinámicas estructurales de la economía capitalista y del tipo de poder oligárquico que generan ambas cosas, la estructura y poder oligárquico. Algunos compañeros ecologistas nos recuerdan, y es verdad, que digamos por efecto de las leyes de la termodinámica toda sociedad tiende en el largo plazo a una cierta insostenibilidad con la que hay que aprender a convivir, pero el capitalismo la exacerba, la multiplica hasta otro orden de magnitud, ¿no? Y aquí digamos lo más básico es entender que hoy en día las emisiones de CO2 no son consecuencia de una satisfacción de necesidades humanas, son consecuencia de una acumulación de beneficios privados. Y eso digamos lo cambia todo y te sitúa en otra escala. Del mismo modo que hay toda una serie de rasgos de la economía capitalista que vuelven casi imposible poder solucionar la crisis ecológica, los parámetros de estas relaciones de producción, desde el peso de las finanzas especulativas, ¿no? Y cómo estos generan una dirección económica global por la cual se bloquean inversiones estratégicas que son fundamentales para nuestra supervivencia, pero que no son suficientemente rentables, que no son compatibles con la banca privada, por decirlo de un modo rápido, hasta el hecho de la anarquía del mercado, como se llamaba en discursos como más antiguos, ¿no? Cómo esto dificulta procesos de planificación que son fundamentales,
al hecho de los intereses del capital fósil en sí mismo. O sea, hoy hay miles de millones de euros invertidos en volver nuestro planeta inhabitable. Y esos miles de millones de euros esperan retornos con beneficios. Se van a poner todos los palos en la rueda posibles a un proceso de transición. Y por volver a la cuestión de la desigualdad, que yo creo que es clave y el capitalismo es una máquina perfecta de generación de desigualdades, la desigualdad no solo es injusta desde un punto de vista moral, sino que también tiene un elemento de ineficacia al bloquear las salidas concertadas y al erosionar la cohesión social en un momento de grandes esfuerzos en el que la cohesión social sería un factor importante. Pero, dicho esto, digamos como aceptando que el capitalismo es el villano protagonista de esta película, como no podía ser de otra manera, creo que no solo, y es importante también para complejizar un poco los diagnósticos, ¿no? Tenemos, lo mencionaba antes, expectativas de consumo tan popularizadas como insostenibles, que serían igualmente insostenibles con otro tipo de propiedad de los medios de producción. Tenemos un problema importante en la forma política Estado-Nación, en la medida que muchos de nuestros problemas desbordan cualquier frontera y exigen pues, acuerdos de gobernanza transnacionales. Y luego tenemos esquemas ideológicos que nos lo ponen muy difícil en diversos ámbitos, por ejemplo, la relación con la tecnología, el pensar en la existencia de tecnologías mágicas que pueden solucionarlo todo, o incluso en cómo conceptualizamos las relaciones naturaleza-humanidad. Aterrizando todo esto en nuestra coyuntura histórica, y ya me callo que estoy hablando mucho, pero señalaría como dos cosas más que yo creo que son muy importantes. Una es que venimos de un fracaso, con todas las comillas, histórico del socialismo real. Evidentemente podemos matizar esta palabra fracaso como se quiera, pero es evidente que estamos enfrentando este reto con una alteración en la correlación de fuerzas geopolítica que es muy distinta a la de hace 30 o 40 años, que además ha habido una devaluación de algunas ideas que habían sido fundamentales en nuestra tradición emancipadora, desde un proyecto de sociedad igualitariamente fuerte, ¿no? Es muy difícil ahora no hablar en términos meritocráticos, cuando la meritocracia en sí misma es muy problemática, ¿no? Porque nos han roto con esa idea de un proyecto de sociedad igualitaria fuerte, como también se ha devaluado la idea de una revolución en el sentido mesiánico del término, ¿no? De un acontecimiento que parte la historia en dos, creo que ya no podemos pensar así, y sobre todo existe una gran orfandad mitológica en las clases populares. El fracaso del socialismo real, al margen de lo que pensemos de las experiencias concretas del socialismo real, nos ha dejado huérfanos de un relato de futuro trascendente, que además yo creo que esto no es una cuestión solo de manipulación ideológica, sino como un desengaño real con un proceso del que tenemos que hacernos cargo. Y por último, y con esto cierro, para entender nuestra coyuntura histórica, cómo hemos llegado hasta aquí, hay que combinar este fracaso, entre comillas, fracaso del socialismo real, con una hegemonía neoliberal que se ha convertido en antropología. Yo creo que esto es fundamental y me explico. El neoliberalismo no nos ha ganado solo lo económico, en lo político nos ha ganado lo antropológico. Como quería Thatcher, ha transformado nuestras almas. Ella decía, el objetivo es cambiar el alma, la economía es el medio, ¿no? Álvaro García Linera tiene una teoría que me gusta mucho sobre cómo se construye hegemonía y habla como de tres fases. Hay una primera fase que él llama momento Gramsci 1, que es la guerra cultural, ideológica por liderar intelectualmente el discurso en una sociedad. Después vendría el momento Lenin, que es la disputa dura por el poder, que no se acaba el día de las elecciones o de la revolución, sino que es más larga. Y luego él habla de un momento Gramsci II en el cual se hace guerra cultural, pero la guerra cultural no se hace con discursos. Se hace con las políticas públicas, se hace con las leyes, se hace con todo aquello que puede generar algo así como neoliberalismo espontáneo. Y hoy, desde nuestro urbanismo hasta nuestras relaciones de consumo, pasando por lo laboral, generan neoliberalismo espontáneo. Es decir, la hegemonía ya no es solo que hayan hecho pasar su visión del mundo por lo natural, sino que buena parte de la reproducción social reproduce el macizo ideológico neoliberal. Y con estas tesituras tenemos que enfrentar todo esto. Bueno, vamos contigo, ¿puedes? Vale, vale. Vale, justo comentabas, ¿no? Que Thatcher bueno, canceló el futuro, no hay alternativa, por lo menos es súper conocido. ¿Qué hacer en caso de incendio? Se titula uno de vuestros libros. Queríamos hablar sobre oportunidades y sobre la necesidad de cambiar el mundo, tal y como has dicho. Pero es verdad que hay posibilidad para el desastre. Y también comentas en alguno de los libros que
Es verdad que hay posibilidad para el desastre, pero no hay un camino directo que nos lleve a ese desastre. Entonces, en un sistema que está en crisis, y crisis, cuando nos referimos a crisis es una crisis múltiple, crisis ecosocial, crisis de cuidados, crisis político, social, lo que sea, puede ser que una sociedad en crisis o un mundo de crisis también suponga un mundo de disputas políticas. ¿Cuáles son esas disputas y cuáles son esos conflictos ideológicos que estamos viendo? Y ya lo has comentado, ¿eh? Hay ciertas tendencias que son más conservadoras o regresivas y hay otras más progresistas, pero sobre todo, ¿cómo abrir la posibilidad para otros mundos posibles y habitables en este caso? Vale, pues comienzo si quieres por el título. Cuando pusimos el título de qué hacer en caso de incendio, además de un guiño friki, una película que quizás alguno o alguna hayáis visto sobre la lucha armada en Alemania en los 70, lo hicimos porque nos parecía como en un incendio hay que encontrar un punto medio. Un punto medio entre la indolencia, pensar que no hay que hacer nada, y entrar en pánico, ¿no? Esa indolencia en nuestra sociedad es la tendencia en el milagro tecnológico. No hagamos nada porque vendrá una tecnología que lo arreglará todo. Entrar en pánico es lo que, bueno, algunos compañeros, yo creo que caen cuando consideran que el colapso o la catástrofe ecológica es un hecho consumado y que, por tanto, no hay nada que hacer. En nuestros ambientes, el primer problema suele ser un problema sin importancia, porque yo creo que en círculos así todo el mundo sabe que el emperador de la tecnocracia capitalista está desnudo y nadie se cree una promesa de salvación tecnológica. Pero sí que es verdad que nuestros ambientes son más proclives a discursos colapsistas o a discursos que, bueno, esencialmente dan por como hecho consumado, como destino, el colapso de la civilización industrial. Yo creo que aquí tenemos un primer mini conflicto ideológico con muchos compañeros, insisto en llamarlo compañeros, porque las tesis colapsistas yo creo que son imprescindibles, que hay que leerlas y que aportan diagnósticos sin los cuales sencillamente no podemos pensar un siglo como el XXI, pero que después tienen, digamos, de un diagnóstico más o menos interesante, hace lecturas políticas que uno no son ciertas y dos son nefastas, ambas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un primer mini conflicto. Esto es una cosa como muy residual y muy de nicho, pero yo creo que es importante porque es influyente cualitativamente la formación de los cuadros ecosocialistas que se van a hacer cargo de una década absolutamente decisiva. Por tanto, que en espacios quizás como este, si queréis luego podemos profundizar en ello. Y luego, pues evidentemente, la transición ecológica es una disputa política múltiple, con muchísimas fallas. Hago como un mapeo muy rápido y luego intento situarlo un poco en lo que nos ha, tocado, ¿no? Pero son como decenas de conflictos que se entrecruzan y son enormemente complejos. El primero de ellos, que lo solemos obviar porque en el contexto del Estado español y de la Unión Europea en general es residual, pero a nivel mundial no, es el que enfrenta las políticas negacionistas con la ciencia, ¿no? Insisto, en Europa es marginal, pero hasta hace menos de 2 años el negacionismo climático estuvo en el poder en el imperio más influyente del mundo, que fue Estados Unidos. En un experimento político de vanguardia, además que combinó negacionismo climático con toda una serie de regulaciones para apurar los combustibles fósiles hasta las mismísimas heces, con apartheid climático para externalizar las consecuencias. Yo creo que algo como el proyecto de Trump sigue marcando la agenda política más allá de su derrota electoral. Pero la extrema derecha no necesita ser explícitamente negacionista para prosperar electoralmente en un contexto histórico como este. ¿Será o no será negacionista, a mi juicio, aunque esto lo digo un poco como hipótesis porque no lo he estudiado? Yo creo en función de si hay o no hay combustibles fósiles en el suelo nacional que explotar, pero lo que comparten todos los discursos de la extrema derecha es un negacionismo de la igualdad humana. Van a apostar por dar salida a las tensiones en curso a través de un incremento muy sustancial de la desigualdad. Hay un autor, Peter Freys, que llega a especular incluso que esto puede dar lugar a lo que él llama el exterminismo, que es el recurso al genocidio como política de gestión de una nueva escasez en curso. Un genocidio quizás como a cámara lenta o a fuego lento, y él pone el ejemplo del caso palestino como algo que puede generalizarse en un apartheid ecológico general. Después tenemos como todo tipo de conflictos que se cruzan con las dinámicas coloniales y neocoloniales, que tanto las afecciones de la crisis climática o la transición ecológica como también la transición pueden tener, ¿no? El litio de Bolivia y de Chile va a servir para industrializar en clave verde países como Chile o como Bolivia, o va a servir para nuestra industrialización verde. Y este tipo de preguntas
pues son tremendamente políticas y son tremendamente pertinentes, como lo son la cuestión de la escala. Y aquí tenemos uno de los conflictos que yo creo que en nuestros territorios va a ser como más candente, ¿no? ¿Cuál es la escala legítima para tomar las decisiones en una transición que evidentemente va a tener impactos y no todos son positivos? ¿La escala local, una escala como la de la comunidad autónoma, la escala del Estado? Sobre todo teniendo en cuenta que, salvo que aplicásemos un decrecimiento muy, 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 muy fuerte, la transición energética solo a pequeña escala de renovables no llega, ¿no? Evidentemente esto no se puede desligar de otras dimensiones de estos conflictos políticos, si es, aquí tenemos un oligopolio eléctrico, energético, tenemos un modelo que es absolutamente depredador, pero combatir ese modelo no implica, digamos, pensar que solo, a no ser que asumiésemos un nivel de crecimiento que a mi juicio es todavía fantasioso, no sé, quizás en unos años con mucha guerra cultural, pero todavía es fantasioso, pues tendremos también que hacernos cargo de cuáles son las necesidades energéticas de un cierto nivel de bienestar, por mucho que intentemos que sea postcrecentista. Y por mencionar alguna otra línea o falla como de conflicto, tendremos disputas políticas respecto a la aplicación de ciertas tecnologías, tecnologías que puedan ser rechazables a nivel social o especialmente rechazables por el movimiento ecologista, tecnologías que suponen dilemas morales por sus peligros intrínsecos de gestión, pues desde la nuclear a la geoingeniería o los transgénicos. Habrá, y los hay ya, debates importantes acerca de cuánto autoritarismo y cuánta democracia pueden salvarnos, porque es muy tentador suprimir la democracia pluralista y que un puñado de técnicos y científicos tomen decisiones difíciles, pero al mismo tiempo, esto lo defendía alguien como Harich, un ecosocialista estalinista en los años 70, ¿no? Pero al mismo tiempo, o alguien que pueda decir, pues en la República Popular de China lo pueden hacer mejor porque no están sometidos al tipo de dinámicas conflictivas de los sistemas políticos pluralistas, pero esto tiene otra serie de problemas asociados, cuestiones que tienen que ver con cómo atraviesa el género todo esto, ¿no? Los yacimientos de empleo verde son yacimientos enormemente masculinizados, cuestiones que tienen que ver con la ética, es decir, hay un enorme mapa de conflictos, pero todo este mapa, yo si tuviese que acentuarlo en un punto, creo que me centraría en la cuestión de la desigualdad y en la cuestión de la necesaria transformación del sistema económico para adecuarlo al reto de la sostenibilidad. Creo que estamos en un punto en el que tenemos que hacer coincidir lo siguiente: la transición ecológica y la descarbonización con dar la batalla intelectual macroeconómica ante el agotamiento del neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema económico agotado. Esto lo tenemos que convertir en su muerte política efectiva, es decir, en que nuestro contexto europeo de aquí a unos años transitemos a una gobernanza económica al menos posneoliberal. Y todo esto en pos de una transición ecológica siempre acompañada de la mano de una fortísima redistribución de riqueza, de un fuerte cierre de las desigualdades. Ya estamos en una coyuntura interesante. Muchos quizás puedan pensar, y muchas, que se trata solo de logros retóricos, pero hoy uno escucha el discurso oficial de la Unión Europea sobre estos temas y es sustancialmente distinto al de hace 10 años, ¿no? A mí no me gusta despreciar los logros retóricos. Sé que no sirven en sí mismos, pero como soy muy gramsciano, pienso que primero se lidera intelectualmente y luego ya se puede gobernar. En ese sentido, sabemos que son como problemáticos porque se trata de un proyecto de capitalismo verde y, por tanto, las propias lógicas de acumulación de capital introducen muchísimos, muchísimos problemas. Y, aparte, ahora tenemos una coyuntura como geopolítica que lo hace todavía más, como más difícil, ¿no? Aquí hay que darse cuenta de que los intentos de hibridar transición ecológica y neoliberalismo han demostrado ya sustancialmente los límites que estos presentan. No han pasado casi 8 años desde el Acuerdo de París y cuando se han intentado juntar estas dos cosas, con lo que nos encontramos es con una falta de ambición climática permanente junto con muchísima contestación social. Ambas cosas juntas, ¿no? Entonces, tú tienes que las cumbres del clima van fracasando año tras año, las temperaturas siguen subiendo hasta puntos tan disparatados como el de este mismo momento, y luego las tímidas medidas que se intentan aplicar generan una inmensa fricción social porque el Estado no protege o no quiere proteger a los más vulnerables ante estos cambios de vida, ¿no? Y este es el cóctel perfecto para un fracaso civilizatorio. Entonces, yo creo que aquí
nos jugamos muchísimo en dar una batalla por un cambio de modelo socioeconómico que creo que todos querríamos pensar como postcapitalista o ecosocialista, pero como meta volante no está mal pensarlo en posneoliberal. Yo creo que no está mal empezar por ahí. Yo creo que tenemos algunas buenas noticias en ese sentido y con todas sus luces y todas sus sombras, la experiencia del COVID nos enseñó algo. Nos enseñó que las crisis antropocénicas, por ponerles un nombre, llamarlas de alguna manera, facilitan materialmente respuestas de orientación socialista. Y me explico. En este tipo de crisis, la igualdad ya no solo es una cuestión moral, es una cuestión de eficacia. Se vacunó por criterios de salud pública, donde el componente técnico era casi tan importante como el componente de justicia social. Y con el clima pasa igual. ¿Esto significa que vayamos a tener respuestas de orientación socialista aseguradas? No, nunca. En política, nada material determina un efecto político. Pero sí que nos lo pone como más fácil. Y luego pues vamos a ir, y este otoño lo vamos a ver, a situaciones de mucha excepcionalidad, de mucha ruptura de la normalidad. Y yo quiero pensar que las doctrinas del shock no tienen por qué ser siempre patrimonio de las derechas. Que nosotros podemos aplicar también en contextos disruptivos doctrinas del shock para bien. Claro, el requisito es que hay que gobernar. O sea, hay que estar ahí para poder hacerlo, ¿no? Entonces, en este contexto yo creo que tenemos que avanzar hacia una aceleración de la descarbonización en Europa a través de la desneoliberalización de la economía europea en un contexto en el que el neoliberalismo está teóricamente muerto y hay que matarle políticamente. Y el entre ese del momento en el que estamos viviendo y ese futuro ecosocialista, ¿no? que lo llevabas muy lejos, estaría la transición ecosocial de la que has hablado. Proponéis en los libros que la transición ecosocial puede pasar por el Green New Deal famoso. ¿Cuál es el programa en ese sentido? ¿De qué trata esa propuesta? ¿Y cuáles son los campos de intervención que proponéis? Vale. Igual yo creo que lo primero es, y es importante porque entra en la definición, explicar por qué hacemos la pedantería esta de utilizar un nombre en inglés, ¿no? Green New Deal, parece que somos un poco gilipollas. La razón fundamental es que no hay traducción. No hay traducción porque el New Deal de Roosevelt en el entorno anglosajón remite a algo que, por desgracia, y me duele mucho decirlo, en un contexto como el del Estado español no tenemos, que son victorias de las clases populares. El New Deal de Roosevelt inmediatamente te sitúa en un recuerdo histórico, un momento en el que los de abajo a veces ganan. En el Estado español, ¿qué momento de victoria de las clases populares tenemos? Pactos de la Moncloa Verde, es una cosa como medio ridícula, ¿no? No tendría sentido por lo desgarrada y trágica que es nuestra historia política. Entonces, decir que, en primer lugar, el Green New Deal es un dispositivo político, en el sentido de que es una narrativa para construir mayorías sociales, pero también es un programa de gobierno para ejercer una vez está en el poder. Quiero también como hacer un paréntesis, ¿no? Porque ha sido recibido con mucha hostilidad en algunos círculos de nuestro Estado, especialmente desde partidarios del decrecimiento, considerando lo que es pues una especie de franquicia del capitalismo verde. No tiene por qué ser así, aunque el capitalismo verde se quiera vestir de esto. Aquí consideramos que el término está en disputa y evidentemente pues no significará lo mismo para Ursula von der Leyen que para Alexandria Ocasio-Cortez. Y respecto a la cuestión del decrecimiento, yo creo que es un debate falaz. Porque el decrecimiento lo que nos marca es como, bueno, como una meta, un objetivo, digamos, incluso el propio Latouche habla de que es un concepto provocativo para descolonizar la mente, un objetivo que es irrenunciable. Es evidente que tenemos que desescalar el tamaño de nuestra economía y tenemos que, digamos, deslindar o desligar crecimiento del PIB y prosperidad. O sea, creo que las ideas básicas del decrecimiento son absolutamente centrales en cualquier persona que esté a favor de una transición ecológica justa, pero el Green New Deal es otra cosa, es una herramienta, un medio, un instrumento para el mientras tanto, además pensado en una coyuntura muy concreta, que es esta a 5 o 10 años vista. Si no funciona, tendremos que inventar otra cosa, ¿no? Dicho esto, digamos que la idea de Green New Deal tiene como dos pilares. Un pilar es tecnológico material,
fundamentalmente una modernización ecológica de nuestra economía basada en la descarbonización, el cierre de ciclos, agroecología, es decir, en tener un intercambio energético y material con el ecosistema sostenible, pero casi más importante que esto es un avance sustancial en redistribución de riqueza y en protagonismo del Estado en la política económica, en política industrial, en diseño de las estrategias económicas. Quiero decir, es casi más importante para el Green New Deal pensarlo en términos de impuesto a las grandes fortunas que de placas solares. O sea, el elemento fundamental, diferenciador, que es justo lo que el European Green Deal no tiene, es ese otro elemento en el que intentamos un poco volver a los parámetros, no volver como si quisiésemos copiarlo, porque la historia no se puede volver sobre los pasos, pero sí al menos drenar los coágulos de nuestra imaginación política, que están muy saturados del neoliberalismo, y recordar cosas como, imaginemos que hoy un alto directivo de Google pagase el 91% de su salario en impuestos y que ese 91% sirviese para financiar comunidades energéticas o escuelas de agroecología para el repoblamiento rural. Imaginemos que el 20% del patrimonio del país fuese confiscado por el Estado para enfrentar la emergencia climática. Este tipo de políticas ya sucedieron. En la era Roosevelt era muy habitual que los grandes salarios tuviesen impuestos sobre la renta del 90% de los ingresos. Era habitual. De Gaulle, general de derechas, impuso un impuesto extraordinario del 20% del patrimonio de las grandes fortunas francesas para la reconstrucción del país. Por tanto, un poco la idea es un retorno a unos parámetros de fiscalidad y de redistribución de riqueza previos a la ola conservadora neoliberal que nos permitirían ampliar mucho más los márgenes de maniobra. Dicho esto, el Green New Deal podríamos hablar de las ideas fuerza que... Perdonad, ahora. De las ideas fuerza que te permitirían construir ese relato de constructor de mayorías y del programa, ¿no? De dónde se podrían aplicar. Menciono un poco de esto último, luego si queréis podemos entrar en las ideas fuerza, que tampoco tengo muy claro que os interesa más, ¿no? Pero por mencionar algunas medidas clave. Una es algo así como una suerte de guerra ecologista fiscal por todos los medios. Y no a través de la fiscalidad verde, que la fiscalidad verde podría tener un papel, pero la fiscalidad verde es profundamente regresiva. Es muy difícil hacerla progresiva. Por tanto, de lo que se trata es de ampliar la fiscalidad progresiva para facilitar la transición ecológica a aquellos sectores que lo tienen más difícil. Creo que en sociedades como las nuestras tenemos que aumentar la ambición climática y apuntar hacia una descarbonización al menos una década antes, hacia el 2040, y además, digamos, asumiendo importantes reducciones en el nivel de consumo. Creo que es clave que apuremos en una legislatura o dos, como mucho, reformas ecológicas sustanciales de la contabilidad nacional. Es decir, que tengamos indicadores oficiales, biofísicos, más allá del PIB, que después puedan ser aplicados en políticas públicas concretas a través de la compra pública, por ejemplo. Hay un elemento que tiene que ver con el derecho al tiempo, que yo creo que es fundamental, ¿no? Una medida como la reducción de jornada laboral o políticas ecofeministas de cuidados y de conciliación. Es decir, el ofrecer ganancias de tiempo, que siempre ha sido como un horizonte de victoria de las clases trabajadoras como muy potente y muy capaz de cohesionar, ¿no?, organizaciones potentes y movimientos potentes. Pensemos que la CNT, digamos, adquiere su fuerza gracias a la huelga de la canadiense de las 8 horas, por poner un ejemplo histórico. Pues yo creo que aquí tenemos como otro tema que ya está en el debate público y que sería como una conquista clave. Igual que cuestiones que tienen que ver con salud pública, física y mental en perspectiva climática, democracia energética, intentar en la medida de lo posible desmontar el oligopolio y favorecer una democratización de las relaciones energéticas, pensar en la simbiosis que se puedan dar entre transición agroecológica, restauración ecosistémica y reequilibrio demográfico en los territorios como más rurales. Y aquí me parece clave el papel de una compra pública agroecológica que garantice que todo lo que el Estado gasta en comida sirva para proteger un sector agroecológico joven. Cuestiones de industrialización verde, especialmente centradas en un tema que va a ser estratégico, que es el reciclaje de los minerales críticos.
los minerales críticos de los que depende la transición ecológica, no al 100%, pero en buena parte se pueden reciclar. Hoy estamos en pañales, absolutamente. Esto es una fuente, un yacimiento de empleo industrial importante que nos puede hacer ganar cotas de sostenibilidad. Otra línea que apuntamos clave es el desarrollo de bienes comunes. Nuevos bienes comunes, analógicos, muchos de ellos que permitan optimizar la riqueza material ya generada. Siempre utilizo el mismo ejemplo, que es muy tonto, pero es muy resultón. Un estudio que se hizo en Estados Unidos estableció que el país tenía 50 millones de taladros, las Black & Decker estas típicas, ¿no? Pero la vida media útil de cada una de ellas era de 13 minutos. Entonces tenías un montón de recursos, de energía, de materiales empleados en un objeto que la gente usa de media 13 minutos. Entonces decían en el estudio, si tuviésemos bibliotecas de cosas, bibliotecas de servicio público de préstamo de objetos, quizás con 1 o 2 millones de taladros en Estados Unidos cubríamos las necesidades de taladros del país. Bueno, pues a partir de este ejemplo, que es un poco tonto, pero es resultón aplicar esta lógica a muchos otros bienes comunes. Y luego un tema que me parece clave, y es la cuestión de la democracia generacional. Estamos tomando decisiones que van a afectar a gente que aún no ha nacido, que va a condicionar absolutamente su vida, y de alguna manera existen instrumentos para al menos tener un poquito más en consideración a las generaciones no nacidas en estos temas. Y todo lo que he dicho, absolutamente todo, tiene que estar atravesado como una columna vertebral por una guerra cultural en pos de inventar un modelo de vida diferente. Y esto es clave. Es decir, seguramente vamos a tener que ir hacia vidas un poco más austeras en términos energéticos, un poco más austeras en términos materiales, pero esto no tiene por qué significar vidas peores. Si sabemos resignificar la idea de felicidad de otra manera, y aquí hay un trabajo de guerra cultural que es fundamental. En esa transición que apuntas, ¿no? En los libros también se puede percibir que no será lineal, será conflictiva y compleja. Y bueno, nosotras cuando leíamos nos resonaban ciertas cosas que seguro a muchas de las que están aquí por su labor militante, política, sindical, ¿no? que tienen también les resuenan mucho, y es que entre el imaginar, ¿no? y hacer esa guerra cultural de lo que deseamos y la política real o lo urgente o lo que tenemos, a veces tenemos contradicciones, conflictos entre nosotros, esa dualidad temporal que también comentas en los libros entre lo urgente y el cambio del sistema, o dualidades territoriales entre lo global y lo local, el trabajo de las instituciones, los movimientos sociales, ¿no? Decís como ser funambulista entre contradicciones, que nos sí. toca hacer esto. ¿Nos podrías desarrollar un poco más esta idea? Sí, claro. Yo creo que cualquier persona que milite, que lleve tiempo como militando, por el mismo roce con la complejidad social, que lo social es algo tremendamente complejo, adquiere una especie como de sabiduría práctica que te vendría a decir algo así como: tu ideología es un mapa, pero la realidad es un territorio, y el mapa muchas veces no coincide con el territorio, y toca ser flexibles. Tienes que ser firme en los principios y los valores fundamentales que guían un proyecto emancipador, pero yo creo que después, a nivel táctico, la propia experiencia te va indicando que los proyectos que mejor salen son los proyectos que son más flexibles a nivel táctico. Y yo creo que esto, más allá de que sea una experiencia compartida por cualquiera que haya militado durante un cierto tiempo, gana si lo teorizamos. Y aquí yo puedo contar mi experiencia personal. En cuanto fui conociendo un poco pues las investigaciones gramscianas o posgramscianas y cómo de alguna manera ese marco te facilita una relación con lo social que yo creo que es más ajustada que la relación que tiene los espacios como militantes desde otros enfoques, yo creo que se gana. Se gana cuando pensamos que la política no traduce realidades sociales, sino que las construye. Y este matiz es importante, ¿no? Porque a veces la izquierda clásica pareciera que ya hay un efecto político en la realidad material, en la clase trabajadora, en la sostenibilidad, y solo tomando conciencia de ello, pues parece que va a tener efectos políticos. Yo creo que esto no es así. Y el no ser así te permite entender que los fenómenos sociales son siempre muy ambiguos. Que ideas como las de la recuperación, la cooptación, son como deudoras de una concepción de lo social mucho más compacta de lo que es. Lo social es mucho más ambivalente, es mucho más ambiguo,
ningún dato en sí mismo tiene efectos políticos, los datos tienen siempre efectos políticos en estructuras de sentido, las estructuras de sentido pues tienen un componente afectivo fundamental y es ahí donde hay que hacer la disputa, una disputa que no deja de ser una disputa por generar estructuras de significación o de sentido a las ideas comunes de tu pueblo. Y entonces yo creo que cuando trabajas desde ahí, trabajas asumiendo que incluso es difícil pensar en las contradicciones porque en función de con qué te comparas, ¿no? ¿Contradicción en función de qué? Porque si lo que no es una contradicción es impotente políticamente, pues no sé hasta qué punto sirve. Y te permite tener una relación un poco menos angustiosa y menos neurótica con las complejidades de lo social. Dicho esto, creo que además también conviene otra idea, ¿no? Pensar que la transformación social no es un continuo, que hay momentos fríos y momentos cálidos, momentos de tormenta y de llovizna, ¿no? Decía en un último texto, y que lo que funciona en unos momentos no funciona en otros, que también pues, creo que eso debe estar más o menos naturalizado en nuestros espacios y permite llevar esas cosas o esos funambulismos de otra manera. Y luego creo que es importante que entendamos que la hegemonía popular pues, se construye partiendo del sentido común, intentando orientar ese sentido común en un sentido, o sea, en una línea emancipadora, y luego pensar en clave de esto cómo se traduce en alianzas políticas, en saber ser también flexibles con las alianzas políticas. Y luego, en algo que a mí me parece súper importante y en lo que al menos en un lugar como Móstoles o como Madrid, donde yo vivo, estamos muy verdes, no sé si acá en Euskal Herria tenéis más experiencia y estáis más versados y versados, que es la guerra de posiciones dentro del Estado. Es decir, hay un elemento fundamental para que las políticas públicas funcionen, que son los funcionarios. Y los funcionarios no son neutros. Tienen ideología, tienen visión del mundo y ahí también hay que hacer una pelea, ¿no? Que a veces podrá ser más explosiva, pero muchas veces será más de hormiguita, pero que es fundamental para poder tener, digamos, expectativas de transformación más o menos verosímil. Y no sé si con eso te he más o menos contestado, pero eso es como la brújula que tengo para lidiar con esas contradicciones o con ese funambulismo. Bueno, muchas gracias. Por mi parte, estas son las preguntas que pensamos. Si alguien tiene alguna pregunta, hartzen ditugu igual pare bat minutu galdera pentsatzeko, edo igual ja pentsatu dituzu, kontatu ditugunaren arabera, eta egiten dizkiogu. Bai. No se os ve, o sea que me va a hacer la pregunta un muro oscuro. Mikro hau da. A ver. Yo creo que tiene una afección cortada por un patrón de clase clarísimo, es decir, evidentemente el cambio climático te afecta de manera muy distinta en función de si vives de vender tu fuerza de trabajo o vives de tus inversiones, que esto por supuesto tiene una dimensión no solo dentro de las propias economías nacionales sino a nivel internacional, es evidente. No sé hasta qué punto está generando nuevas clases sociales en el sentido económico, no lo sé, sinceramente. No se me ocurre ningún ejemplo concreto de una génesis de una clase, o sea, tendríamos que ir a cómo definimos la clase social, ¿no? Si la definimos en función de la posición en relación a los medios de producción. Si la definimos políticamente, pero yo creo que es una definición un poco exagerada de clase, ¿no? Como cualquier sujeto político transformado sería una clase, que en el marxismo es muy común ese tipo de cosas, ¿no? La juventud como nueva clase social, se decía en los años 60, bueno, pues igual estás estirando el concepto de clase un poco. Pero pues yo creo que sí que el cambio climático está generando sujetos políticos transformadores. Eso es evidente. En el 2019 conocimos un,
una trayectoria que era explosiva, que comparativamente estudiada con otros momentos, otros movimientos sociales, era espectacular lo que se estaba construyendo. O sea, la curva de crecimiento de las movilizaciones era histórica, pero todo eso quedó como en stand-by con la pandemia, ¿no? Toda la cuestión de las luchas de los jóvenes por el clima, etcétera. Y ahora también, pues, uno de los debates fundamentales que el ecologismo tiene es cómo retomar ese momento, ese estado de ánimo de beligerancia climática juvenil que era muy potente, muy hermoso, en un clima histórico que yo creo que nos lo pone un poco más difícil, porque después de una pandemia y después de tanto dolor y después de tanta contención, igual nuestras sociedades no están para escuchar un mensaje que necesariamente lleva inscrito pues una cierta cultura del esfuerzo ante un problema muy importante. A lo mejor hay que esperar todavía un poquito a que haya un momento dionisíaco de desahogo y después pues ya veremos. Pero no sé si te estoy contestando la pregunta, me estoy yendo por las ramas, la verdad. Kaixo. Bueno, en Euskal Herria estamos últimamente pensando mucho en cómo reconceptualizamos el concepto de aberria o patria. Y bueno, sé que vosotros también estáis trabajando en eso. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo ligáis o cómo podemos ligar o cómo podemos repensar el concepto de patria y de comunidad desde una visión de transición ecológica e incluso feminista? No sé, ¿qué potencialidad puede haber? A ver, yo creo que, para hacer como una broma, nuestro trabajo con este concepto es mucho más difícil porque nuestra patria es mucho más fea, pero bueno, eso es, más allá de que lo tenemos mucho más difícil. Creo que hay como una cuestión clave que tiene que ver con la transición ecológica implica, o debería implicar, si queremos que sea justa, una cierta relocalización de todos los aspectos de la vida. Por tanto, hay como todo un elemento de vinculación afectiva y arraigo con el territorio en general, ¿no? Con una idea como de patria territorializada en el espacio físico próximo, que yo creo que puede ser como superpotente, igual que el cuidado de ese territorio, de ese espacio político próximo y todas las cuestiones que tienen que ver con la defensa de ideas muy amplias de soberanía en un contexto oligárquico evidente y cómo eso se puede retrotraer hacia una idea de patria nunca desligada de una idea de pueblo y ese pueblo entendido como mayoría frente a una oligarquía. Dicho esto, tenemos un problema, yo creo, lo digo tenemos en plural porque creo que afecta a cualquier espacio transformador que piense en estos términos. Y es que yo creo que vamos hacia un escenario en el siglo XXI en el que necesitamos como una especie de doble movimiento con la soberanía. Y es un movimiento de ganancia de cierta territorialización de la soberanía en espacios como más pequeños, que son fundamentales para aprovechar las particularidades territoriales en un contexto como este. Pero luego, en algunas decisiones, quizás lo planteo como debate, no lo tengo seguro, ¿no? Pero es necesario ceder soberanía a instancias que tengan cierta capacidad coactiva, ¿no? Pues, por ejemplo, para regular de un modo más o menos igualitario, socialista, las emisiones de CO2, que es una cuestión global que se escapa a cualquier territorio, a cualquier identidad nacional. Y un poco pensar en esa especie de cómo el concepto de soberanía clásico se nos ha quedado viejo en un mundo radicalmente transformado y tenemos que pensarlo en ese doble juego de escalas. Yo no tengo una respuesta, pero me parece como una tarea muy interesante para pensar colectivamente. Opa, a ver, lo mío es un poco una pregunta. Es sobre el dato que has dado justo para empezar la charla, que es un dato que yo no sé, o sea, quiero preguntar si realmente es cierto o no es cierto o es una trampa, o sea, porque es que yo, sinceramente, no me la creo, o sea no sé ese cálculo del 10%, 50%, 50%, 10%, si es real o no es real, en el sentido de que es el modelo de vida que lleva ese 10% más rico que genera el 50% de las emisiones, o es
digamos, propiedades y patrimonios, compañías grandes, etcétera, que contienen ese 10% el que genera el 50% de las emisiones. O sea, lo digo porque tengo la sensación de que las clases populares utilizamos esta estadística que se ve por Twitter y tal, bastante como para quitarnos cierta responsabilidad en el sentido de decir, bah, si es que yo no tengo que cambiar mis expectativas de cara a una utopía emancipadora, no tengo que cambiar mis expectativas de vida. Lo que hay que es rebajar las expectativas de vida de otra gente. Ya, no, pero es que si estamos computando que la contaminación que produce Volkswagen o Coca-Cola o no sé cuántos solo computa al propietario de la compañía, estamos haciendo un poco trampa, porque nuestro modelo de vida también se sustenta de que esas grandes compañías... No sé si esa estadística. Pero entonces es Yo creo que has apuntado una cuestión clave y por cómo clarificar, ¿no? El cálculo se hace en base a emisiones como de consumo, no tanto a la propiedad de los medios de producción, que es otro debate en el que podemos entrar. Ojo, porque es el 10% de la población global, que a lo mejor muchos de los que estamos aquí entramos ahí. O sea, que el dato es un dato global, en el cual no tengo el dato exactamente, pero el corte estaba en unos ingresos anuales que son lo que muchas veces aquí alguien se podría autodenominar como clase media, ¿eh? No estamos hablando del 1% más rico de la población mundial, o del 0,1. El 10% de la población mundial incluye, pues, a buena parte de las clases medias de los países occidentales. Y hay algo que planteas que creo que es muy importante, y es que yo creo que parte de la tarea difícil de las izquierdas es precisamente asumir que no podemos culpar solo a los extremadamente ricos de esto. Hace poco publicamos, Héctor Tejero y yo, un artículo sobre esto a raíz de la cuestión de los jets privados, ¿no? Habréis visto el mítico argumento de me piden que recicle pajitas de plástico o que no use pajitas de plástico y ellos se mueven en jets privados. Sí, el problema es que los jets privados, si tú cuentas las emisiones en el Estado español de todos los jets privados, son durante todo un año es el equivalente a todos los coches un día. O sea, es muy desigual, es una muestra obscena de desigualdad, pero a nivel cuantitativo es testimonial. Aunque también aquí hay otra manera de verlo, y es que la política no se alimenta solo de datos, se alimenta de símbolos. Las tarjetas Black en el ciclo del 15M eran una cosa residual a nivel de gasto público, los coches oficiales de los cargos políticos. Sin embargo, esos símbolos pequeñitos concentraron un agravio mucho más grande, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que prohibir los jets privados. Directamente, como dice Andreas Malm, hoy todas las emisiones de lujo están suponiendo algo así como lanzar un misil al azar sobre poblaciones pobres. Y el jet privado es el máximo símbolo. Pero no nos hagamos trampa, y también tenemos que asumir, especialmente los países del norte, cambios importantes en nuestros modos de vida. Y estoy de acuerdo en que ese es uno de los retos fundamentales de la izquierda ahora. Cómo hacer eso sin caer en un discurso como moralizante, que es paralizador, o cómo conseguir darle la vuelta y presentar esos cambios como deseables. Porque no hay horizonte de cambio sin deseo de cambio. Yo creo que esto es clave, y especialmente para los de abajo. El cambio social se produce siempre por una sobreacumulación de esperanza. Entonces tenemos que construir horizontes de futuro que sean justos, que sean deseables y que sean también factibles, que no la gente no piense que estamos haciendo como una quijotada. Pero y ahí esos cambios en nuestros modos de vida como más cotidianos, que tenemos muy naturalizados en ámbitos como el transporte, como la dieta, no hace falta volver al neolítico, pero sí, digamos, hay cuestiones que es evidente que no podemos seguir manteniendo. Bye. Hola. Correa, el expresidente de Ecuador, hablaba de que los países desarrollados han dejado una huella histórica que les ha permitido desarrollarse, y que si ahora repartimos, diríamos, de la forma que lo estamos haciendo, ellos no tendrían capacidad de desarrollarse, ¿no? Entonces, sobre esta contradicción, a ver qué nos podrías decir. Pues yo creo que tiene toda la razón Correa, que eso es una cuestión que se lleva como debatiendo desde las primeras cumbres climáticas, la responsabilidad común pero diferenciada. Los privilegios materiales de la era industrial es al mismo tiempo una acumulación de mayor responsabilidad climática. Desde una concepción como de justicia fuerte,
nos correspondería a nosotros una reducción de emisiones mucho más drástica para todavía dejar espacio de emisiones en aquellas naciones que lo necesitan para lograr desarrollos infraestructurales o materiales básicos en un nivel de dignidad humana que podríamos consensuar todos como deseable. Dicho esto, esto es tan fácil de decir en una charla como difícil de aplicar políticamente. Entonces, mi posición es que tenemos que intentar desde las izquierdas transformadoras llevar el discurso de la justicia climática todo lo lejos que se pueda, pero mi sensación es que como ya pasó los procesos de descolonización, la justicia climática por suerte nos la van a imponer. O sea, más que tengamos que hacer un ejercicio paternalista, que evidentemente cuanto más podamos favorecer esos procesos de redistribución de riqueza a nivel internacional mejor, pero bueno, pues llegará el punto en que pueblos de otras latitudes tomen decisiones soberanas sobre sus recursos e impongan condiciones de negociación mucho más justas, y aquí nos lo tendremos que tragar, y bienvenido sea. Aupa, eskerrik asko por la charla. Lo único, un par de cosas, el problema del colapso y el problema del poder. Yo creo que el tema del colapso, y no por entrar en el tema del derrotismo y eso, yo sí creo que el colapso es una realidad objetiva del sistema, es decir, el impacto tecnológico y científico tiende a cambiar la propia composición del capital y las posibilidades que tenían para contrarrestar eso cada vez son menores. Entonces el problema es que el sistema no tiene capacidad ya, porque no puede tirar de los mecanismos clásicos de guerras generalizadas, aunque sí hay guerras parciales cada vez más peligrosas, para compensar eso, ¿no? El tema es que de aquí se va a ir a otro sitio, pero posiblemente no a un sitio mejor, yo creo, ¿eh? No sé a dónde, y posiblemente esté en los márgenes ya ese sitio. Esté aquí, no lo veamos, esté aquí, pero que sí hay un colapso que no va a ser apocalíptico, pero yo creo que no va a ser de un día a otro, pero es un tema yo creo que bastante real. Y luego está el problema, yo toda la charla que has planteado estoy de acuerdo con todo, es más, hemos leído algún artículo, el problema es el poder. Es decir, todo eso está bien, pero si no hay poder, no hay relación de fuerzas, eso no se va a desarrollar. Ellos no van a ceder posiciones, ni una. Entonces no tienen por qué, y menos ahora, tú lo has comentado, se ha perdido una guerra de clase a nivel internacional y además ha sido una derrota catastrófica. Entonces ellos están sueltos, están libres y generan otro tipo de contradicciones. Entonces no tienen por qué negociar nada con nadie y todo el programa del New Deal, por ejemplo, en este momento no tiene, no, yo creo, no tiene ningún sentido porque no están forzados a nada. Aparte de que tampoco es un grupo de gente que plantee condiciones, es una dinámica de una estructura e incluso salta por encima de esa gente. Aunque llegues a negociaciones a nivel internacional con el tema del cambio climático, el sistema se desarrolla igual, le da igual. Quiero decir, el problema es que el tema del beneficio es lo único que le importa. Y si eso colapsa, vamos a otro sitio, pero no más emancipador. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, el problema básico, yo creo que la izquierda, sin caer en derrotismo, si no, no estaríamos aquí. El problema es que la relación de fuerzas es muy desfavorable. Y que en este momento no hay a corto plazo ninguna perspectiva de que sea más favorable. Yo creo, tenemos que trabajar en frentes amplios y tal, pero el tema esté mal. La guerra en Europa, los norteamericanos bien y nosotros jodidos. Y luego el tema de que planteas lo del consumo y eso a niveles de lucha ideológica, mientras tanto, la gente que somos más pobre es la que más queremos consumir. O sea, no va a tirar para atrás a nivel ideológico la gente consumiendo plástico, tal o cual, porque tampoco tenemos dinero. La gente que en un momento determinado va a hacer otro consumo es la gente que tiene un nivel de renta que no tenemos los demás. O sea, no sé si, o sea, ideológicamente no vamos a entrar ahí. Entonces, sin más, son unas cuestiones sí. Interesantes y pertinentes. Te voy como comentando. Respecto al colapso, primero habría que definir qué entendemos por colapso, porque has añadido toda una serie de matizaciones. Entonces, ¿qué diferencia hablar de colapso, de decadencia, crisis, mutación o cualquier otro concepto? Es decir, yo creo que el colapso, para utilizarlo de manera rigurosa, tenemos que referirnos a un poco pues, a la propia raíz etimológica de la palabra, que es una metáfora con un regusto arquitectónico como muy potente y que te habla de un derrumbe súbito, de una estructura que ya no se puede reconstruir, ¿no? Entonces, yo creo que hay que utilizar ese concepto para hablar de procesos que
tienen que ser rápidos en el tiempo, irreversibles y profundamente destructivos. Yo no creo que estemos en un escenario así. Creo que además las fuentes teóricas de las que el colapsismo bebe son muy diversas y exigen muchos matices. Tú no puedes emplear un autor como Tainter, que estudió un proceso como el colapso del Imperio Romano, que duró 250 años o 300 años, para un caso como este. O sea, creo que hay como toda una serie de indefiniciones conceptuales que son ya de por sí problemáticas. Pero lo más importante de todo, al margen de eso y al margen de que algunos diagnósticos colapsistas de muchos compañeros a los cuales yo leo y aprecio profundamente, pues podríamos entrar en discusión técnica sobre algunos datos concretos, pero más allá de eso es cómo el colapsismo reproduce un esquema que, por cierto, es muy viejo, ya estaba en algunos ámbitos del marxismo, que es la supresión de la autonomía, de la especificidad de lo político, la conformación de los procesos sociales. Aunque tuviese la razón en todos los datos, de ahí a derivar un acontecimiento político tan concreto como el colapso, que si lo tuviésemos que definir de alguna manera un poco ajustada, tendríamos que pensar en un Estado fallido, porque es la única manera así un poco como razonable de pensar eso, ahí estás dando el mítico salto mecanicista, determinista, reduccionista, que era tan común en el colapsismo marxista de la Segunda Internacional, por ejemplo. Y cuando tú miras el paralelismo entre los dos tipos de discursos, son impresionantes. O sea, ni siquiera es un esquema conceptual nuevo. Respecto al poder, creo que es cierto. O sea, y evidentemente, por eso al principio de la charla hablaba de que la oligarquía no es solo un grupo de interés por debajo como una estructura, y las inercias estructurales son importantes. Pero creo que una de las cosas que contamos de experiencia interesante para enfrentar esto de la última década es toda una serie de casos ilustrativos sobre cómo se construyen mayorías sociales transformadoras en condiciones neoliberales, especialmente en América Latina, aunque no solo, de los cuales yo creo que se puede extraer lecciones estratégicas y tácticas interesantes. El problema de eso es que seguramente, y ahí te doy la razón, lo que podemos hacer en esta correlación de fuerzas es poco. Es poco y sea decepcionante en función de las altas expectativas que llevamos como ensoñando los últimos dos siglos. Pero ese poco es mejor que nada y sobre todo ese poco es la apertura de victorias. Porque también con las victorias políticas ocurre como con cualquier otra cosa, funciona a través de bucles de retroalimentación. Las victorias llaman a victorias. Entonces yo creo que te doy la razón, pero soy un poquito más optimista en ese sentido y no creo que solo sea optimismo de la voluntad, creo que hay un poquito también de optimismo de la inteligencia. Respecto del consumo, comparto en que la lucha cultural por el consumo no es una lucha de tus cambios de hábitos, que eso es una estupidez. Es, digamos, una lucha por introducirlo en el debate en el marco de las políticas públicas. Yo creo que es profundamente neoliberal pensar que la crisis ecológica se soluciona con cambios de hábito que solo están en manos de clases medias o clases altas, porque es, digamos, que lo tienen fácil. Cuando tú tienes que elegir entre ir en coche o en autobús al trabajo, y en coche tardas media hora, en autobús tardas dos horas, hace falta ser un superhéroe moral para ir en autobús. Y aquí no hablamos de convertirnos en superhéroes morales, pero sí que creo que es importante enfocar esa cuestión de los cambios de hábitos en el consumo, no desde el gesto individual, sino desde políticas públicas que faciliten a las clases populares maneras de consumir más sostenibles y mejores. O sea, que democraticemos o socialicemos también el privilegio de poder trabajar a 15 minutos e ir en una bici. Eso es un privilegio, pues democraticémoslo. Bai, arratsaldeon. Bueno, has hablado un poco también desde un punto de vista de que la generación joven, ¿no? Que en estos momentos podemos ser jóvenes, cómo ha cambiado o cómo podemos llegar a ser un poco más ecologistas, ¿no? Que unas generaciones que nos preceden. En ese sentido, has dicho que el futuro no crea esperanza, sino temor, y creo que nuestra generación sí que se ha socializado un poco con esa idea y que en estos momentos, ¿no? Se nos ha vendido un poco el planteamiento de que no hay futuro y que no tenemos nada que hacer porque ese horizonte colectivo o incluso horizonte individual sí que ha caído, ¿no? Pero aun y todo, sí que creo que nuestra generación también es bastante ecologista y tiene unos planteamientos bastante progresistas en ese sentido, pero que muchas veces son individuales o individualistas, como bien has planteado. En ese sentido, y para no tener que caer en un discurso de tampoco hay nada que hacer o todo lo que se pueda hacer pasa por lo individual, es decir, pues las pajitas de cartón y todas esas cosas, o bueno, también vemos, ¿no?, que a nuestro alrededor en las redes sociales sí que existe, no sé si
un progresismo ecologista o no sé cómo llamarlo, pero sí que existen muchísimos influencers que hacen activismo ecologista en ese sentido. ¿Qué podríamos aportar desde la izquierda? Porque sí que tienen muchas veces planteamientos bastante de derechas, luego todos nos vamos de vacaciones a Mallorca, ¿no?, y nadie se plantea que no se puede coger el avión tantas veces. ¿Qué podríamos aportarles, qué podríamos ofrecer desde una izquierda a niveles políticas públicas en estos momentos? A esa juventud que parece que no tiene futuro, pero creo que sí que sabemos que lo tenemos. O sea, gracias. Yo creo que tienes toda la razón. Yo recuerdo en el 2019, cuando hubo pues ese estallido de movilización juvenil, había unos periodistas que me preguntaban por ella y qué le teníamos que decir. Decían, no, yo no tengo que decir nada, yo tengo que ir y escucharles porque la han hecho mucho mejor de lo que lo hice yo. O sea, eso en primer lugar, sin caer tampoco en algo que yo creo que es muy peligroso, que es una romantización de delegar en los jóvenes la responsabilidad de algo que nos atañe a todos. Aunque a ellos les pueda afectar más, pero les afecta a un nivel de injusticia como tan grande. O sea, que esto, lo ideal no es que la lucha juvenil se haga grande, sino que la lucha juvenil le empuje algo que la trasciende, sea como una cuestión como mucho más popular. Y luego, respecto a qué políticas públicas concretas, a veces las mejores políticas públicas ecologistas no tienen por qué ser ecologistas con nombres y apellidos. Es decir, que yo creo que lo que le hace falta a la juventud especialmente, pero a todas y a todos un poco, es ver que somos capaces de hacer transformaciones en la vida cotidiana que te afectan y la mejoran. Y eso puede ser una cuestión como la vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues una regulación efectiva del mercado del alquiler o de la vivienda para que la gente no se tenga que ir de casa a los 40 años y más, pues solo eso, o sea, el tipo de victoria moral, el tipo de clima y de confianza colectiva que eso genera, hace más por la transición ecológica que a lo mejor una cuestión mucho más verde pero menos transformadora, ¿no? Entonces, no caigamos en el fetichismo de las etiquetas de lo verde o no, si yo creo que cualquier cambio que fomente que contribuya mediante la experiencia de la justicia social al empoderamiento o la reconfianza de los pueblos con su potencialidad colectiva es positivo, y con la juventud se me ocurre esa o muchísimas más, ¿no? Ah, vale. Vale. Bueno, Emilio, a ver si nos aclaras o me aclaras un poco, porque yo no me estoy perdido con lo que te voy a preguntar ahora. Vale. Me gusta partir siempre de lo que conozco, y lo que conozco es la zona de Sacana. En Sacana estamos más o menos la mitad de los habitantes somos de izquierdas, los demás no sé si son de derechas, pero por lo que veo funciona por ahí. En Nafarroa lo mismo, pero mucho más de derechas. Y a nivel general, no sé en el Estado cómo está y a nivel mundial, pero ¿por qué? Ya la pregunta es la siguiente, ¿por qué una persona es de ideología de derechas, de izquierdas, le vota a uno, le vota a otro? ¿Qué pasa? ¿Que el ser de derechas es más fácil? ¿Vivimos o viven más fácil? ¿Es menos complicado? ¿Por qué hacemos eso? Si el voto, lo que nos hacen es echar un voto cada ciertos meses o años, no nos lo cobran. ¿Qué pasa ahí? No, nos lo has dicho muy bien. La gente vive de modo de derechas. O sea, es lo que decía antes cuando hablaba de que... Bueno, es verdad que queríamos como retomar varias, así que... Perdonad, vamos a tomar varias y te entro a contestar esto. Perdona, que se me había olvidado. Bueno, más que una cuestión, es una reflexión. El plantear esto en vez de un tema solidario o de sacrificio, de un tema casi egoísta, o sea, de... No sé si nos damos cuenta que eso, que hemos construido toda nuestra vida sobre petróleo, minerales, materiales que no tenemos, y hoy en día no generamos nada de lo que necesitamos para vivir, no somos capaces. Ni la comida, ni la ropa, ni lo básico. Y eso a mí me aterroriza.
Además, y hombre, por supuesto, la salida a eso tiene que ser comunitaria, pero yo creo que tiene que haber, no sé, yo tecnicismo no sé, pero de crecimiento tú has dicho un poco menos, yo creo que mucho menos. No sé, nuestros padres han conocido y madres han conocido una economía de autoabastecimiento y nosotros pues ha habido una nube, pero ahora eso se puede caer en un momento. Y como tú has dicho, bienvenido sea el día en que nos digan no, esto ya no os lo podéis llevar y ahora buscaos la vida, ¿no? Y eso, no sé, a mí me aterroriza bastante. Vale. Sí, yo quería, bueno, preguntar, o, bueno, no sé, una pregunta, no sé, bastante concreta y que me causa dudas, ¿no?, en el día a día, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo estamos en el, bueno, en el País Vasco y en muchos sitios con las centrales eólicas y no sé qué. Y, bueno, no creo que entre los ecologistas también hay, bueno, diferentes posiciones sobre eso, ¿no? Y, o sea, diría que por una parte igual es una ganancia, se dice. Bueno, una conquista nuestra, ¿no?, que se esté hablando sobre estos temas y estemos haciendo esa transición energética, pero al mismo tiempo, o sea, desde un punto de vista energético, o sea, sabemos que no es ninguna solución lo de las eólicas, que ni es universalizable ni nada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, o sea, no estamos, la derecha no nos está poniendo la agenda en la transición energética y no deberíamos de poner más en el foco en lo que tú decías, ¿no? Gastar menos para vivir más. Y bueno, sí, eso. Vale. Ya, vale. A ver, sobre por qué existe gente de derechas y por qué les votan. Yo creo, o sea, hay como, por decirlo, voy a intentar responder como modo Twitter para dejar espacio para la siguiente actividad. Cuando vives de un modo de derechas porque todo en tu vida funciona bajo un parámetro de una hegemonía neoliberal, es más fácil también votar así. Hay que tener en cuenta también pues, el fracaso histórico del que venimos y luego también que seguramente a lo mejor también desde la izquierda hay algunas cosas que no hacemos bien, ¿no? O hay algún tipo, o no logramos conectar con el sentido común de un modo que lo podamos empujar a nuestro favor. Respecto a la cuestión de como del decrecimiento, sí, por supuesto, ¿no? Y cuanta más justicia quisiésemos asumir, más tendríamos que desescalar la esfera material de nuestra economía, pero aquí, de nuevo, la pregunta es política. Y es, tú tienes que pelear por un modelo de sociedad, digamos, que decrezca en un contexto político competitivo con las extremas derechas que van a intentar matar para que nada cambie, ¿no? Y bueno, pues este es el juego en el que, digamos, de la abstracción ideológica a la materialización política es más complejo y a lo mejor hay que modularlo de otra manera. Y respecto al tema de los eólicos, este va a ser un conflicto fundamental de los próximos años y que va a atravesar todas nuestras experiencias de transición. Tiene muchas aristas y es normal que generen cierta beligerancia en los territorios, pero hay que asumir varias cuestiones. En primer lugar, con la descarbonización no podemos ir más lentos, ya vamos lentos. Y la alternativa no es nada, la alternativa es un cambio climático infernal, del que estamos conociendo consecuencias atroces y solo ha subido 1,1 grados las temperaturas. Veremos cuando suban 2. Pero luego hay como dos modulaciones importantes. Una es decrecimiento, por supuesto. Cuanto menos energía consumamos, menos impactos en los territorios tendremos. Pero esto, de nuevo, no lo puedes hacer con una varita mágica. Hay que modularlo políticamente, en un contexto competitivo, con los enemigos que tenemos y a ver cuánta gente realmente está dispuesta a renunciar o cuánta gente está dispuesta a aplicar políticas de extracción colonial, que es como, digamos, la otra cara de esto, ¿no? Y luego, sobre todo,
no podemos desligar que los impactos en los territorios vienen de la mano de un modelo oligopólico absolutamente extractivista y que cabe pensar modelos de implantación bajo otras formas, otras lógicas de propiedad y otros beneficios que quizás serían recibidos de otra manera. Y con todo esto tenemos que jugar. Por supuesto, tanto de crecimiento como sea posible, pero sí, pero en este contexto político también tanto Green New Deal como sea necesario, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, muchas gracias. A vosotras y vosotros por la invitación.